información extra por noche, he encontrado esta página que se llama EduBlocks, me he metido con la cuenta del Instituto Me Vale y voy a crear un proyecto de Python. ¿Vale? Le voy a llamar pruebas 01. Python 3, está bien, con bloque sin texto, ¿vale? Por si tenéis problema con el texto al empezar Python, pues nada. ¿Está en inglés? Pues sí. Autosave está habilitado. Ya os habré dicho muchas veces, os dirá cualquiera que sepa un poquito, que cuanto más te nades en un idioma, antes lo vas a aprender, ¿vale? Entonces yo esfuerzo a que si hay cosas que están en inglés, pues es lo que hay, ¿vale? Vale, voy a crear una variable, crear variable, se va a llamar base. Muy bien, crear variable, altura, vale. No sé cómo pedir datos, yo es la primera vez que toco esto, ¿vale? Yo voy a ver un poco, que es otra forma de aprender. Request, ¿será en request? No, uy, esto es de internet, esto es un rollo. Statement, print input, ¿vale? Vale, pero input, ¿dónde me da el resultado? Tu. Ah, vale, bien, pues ya está. Mira, lo que voy a hacer, variable. Base igual a, introduce la base. Anda, ahora lo entiendo. Mirad cómo sale el código. ¡Ay, qué chulo! Duplicar. Altura igual a introduce la altura. Ahora voy a crear una variable que es área. Y ahora área va a valer matemática. Multiplicar. ¿Qué será esto? Si le pongo aquí multiplicar, será variable base por altura. Perfecto. Y ahora lo imprimo en la pantalla. Statements. Print área. ¡Hala! Ya está hecho. Así se entiende mejor, a lo mejor, que así. Bueno, yo lo entiendo mejor en código, pero porque yo desde el principio no teníamos bloques. Pero yo entiendo que esto es una manera muy fácil de programar. Si habéis programado en Scratch, pues ya sabéis lo que son los bloques. Podéis empezar a aprender, ¿vale? ¿Cómo mola esto? ¡Ay! Lo tengo que hacer con Chrome. Vaya por Dios. Bueno, va a funcionar igualmente, ¿vale? Entonces no me preocupa demasiado. Lo probamos en clase, a ver si... a ver cómo os va, y así usamos otro navegador también. Me da error. Y si abro esto en Chrome de pronto, de que tengo aquí al Chrome, a ver si me lo abro. Lo tengo aquí al lado, no estoy viendo nada aquí en el vídeo porque lo estoy abriendo. Ay, que lo he puesto en privado. Pues nada. Venga, a ver si lo puedo abrir aquí. Se llama EduBlocks. Uy. EduBlocks. Voy a entrar con la cuenta del instituto y así veis cómo se entra. Y supongo que el proyecto también lo tendré aquí. Digo yo. Mi cuenta de Google, puedas abrir.
y se tiene que ver mi proyecto en algún lado. Que si me deja abrir la pista. Venga. Y a ver si aquí lo puedo ejecutar. Turu, turu, tu, tu, turu, tu, 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 tu. Normalmente cuando me encuentro con un problema, lo que hago es leer un poco y buscar la solución. Vamos a ir a 3, altura 2. Ahí voy, que es un texto y no me deja operar, lo tengo que convertir en entero. Yo no sé esto si me deja convertirlo. Ah, mira, aquí está. In. A ver si esto lo hace, ¿vale? Lo convierte en entero, porque si no es que no puedo hacerlo. Vamos a ver. A ver ahora. Uy, no, compartir no ejecutar. Bien. Pues esto me falta. Vale, pues ya está hecho.